Esta grabación te guiará para facilitarte la meditación de observación y libertad emocional. La meditación te ayudará a descargar emocionalmente recuerdos conflictivos o situaciones que no encuentres agradables, para conseguir que no te vuelvan a afectar en tu vida. De modo que, siéntate cómodamente y comenzamos. Elige el recuerdo o situación a liberar. Te espero unos segundos. Ahora, cierra los ojos y lleva toda tu atención a una de tus manos. Obsérvala completamente, sintiendo cada uno de sus dedos. Las uñas, y la palma. Hazte consciente de su temperatura. El tacto del aire. O la ropa en la piel. E incluso la sensación que produce la sangre fluyendo por arterias y venas. Hazlo durante 15 segundos. Amplía tu foco de observación. Intenta captar todas las sensaciones que notas en tu mano al mismo tiempo. Otros 15 segundos. Ahora, lleva tu atención a la otra mano y haz el mismo proceso. Observa durante 30 segundos tus dedos, uñas, palma, la temperatura, la sensación en la piel y debajo de ella. Intenta captar todo a la vez. Y en este momento, pon en tu consciencia las dos manos simultáneamente, unos 10 segundos. Puede que al principio tu mente se bloquee, pase rápidamente de una mano a otra. Es normal, todo requiere un poco de práctica. Si quieres facilitar el proceso, imagina que alejas el foco de la cámara de tu mente. Hasta que quepan las dos manos al mismo tiempo. Es parecido a cuando te quedas en estado de ensoñación, cuando se desenfoca la mirada y te recoges en tu interior.
Vuelve a intentarlo. Pon en tu conciencia las dos manos simultáneamente otros 10 segundos. Ya lo has conseguido. Ahora, manteniendo las dos manos en tu mente, añade el recuerdo o situación que quieras liberar. No has de hacer nada, simplemente observar cómo se desenvuelve la escena. ¿Cómo cambia? Lo hará incluso si es un recuerdo. Intenta no juzgar. Ni trates de controlar los cambios de las imágenes en tu mente, aunque no se ajusten a lo que pasó. Es el proceso normal de liberación. Es muy parecido a ver una película. Solo que esta vez habrá que estar todo lo atento que puedas para no perderte ningún giro del guión. Te dejo un minuto observando tus manos y la escena en tu mente. La escena ha ido cambiando, ¿verdad? Si has perdido el foco, no te preocupes. Es muy corriente que suceda. Cada pocos minutos te propondré que vuelvas al recuerdo o situación y que así puedas centrarte otra vez. Simplemente déjate llevar. Ahora, contacta más profundamente con la sensación de tus manos y permite que se desarrolle, otra vez, la escena en tu mente otros 60 segundos. Si notas que has perdido el contacto, no hay problema. Vuelve a llevar tu atención a las manos
y contempla la escena en tu mente un par de minutos. Puede que ya la escena sea bastante menos impactante que en el primer momento. Aún así, fíjate bien en las expresiones de los personajes. Intenta identificar qué sienten y observa cómo cambian sus emociones. Pero no te olvides de tus manos. Te espero otro par de minutos. Lleva ahora tu atención a tu estado general. Si encuentras algún malestar, haz una respiración completa y sigue con ellas hasta que llegue la paz. Tómate tu tiempo.
Cuando consideres que has hecho un buen trabajo, abre los ojos lentamente y estírate todo lo que puedas. Habrás acabado con la meditación de observación y libertad emocional.